Buenos días, bienvenidos a este espacio virtual de AGDA de los sábados y a la conferencia del día de hoy titulada Solsticios, Equinoccios y la magia de las estaciones. Eh, para esta conferencia hemos invitado al profesor Paulo Leme, el profesor Leme, a quien ya hemos tenido el año pasado en dos oportunidades en este espacio. Es eh, graduado en física con un Master Science en enseñanza de la astronomía del Instituto de Astronomía y Geofísica. De la Universidad de Sao Paulo en Brasil, especializado en Modern Astronomy and Astrophysics en, por la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos. Además, ha, ha, ha investigado y estudiado durante más de 35 años en universidades del Brasil, tales como la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Osvaldo Cruz, la Universidad de Bandeirantes, eh, la Universidad Cruzeiro do Sul y la Universidad de eh, 9 de Julio. Eh, le damos la bienvenida pues al profesor Leme, le agradecemos mucho su participación en el día de hoy, así como a ustedes por su asistencia. Los invitamos al final de la conferencia a unirse a la sesión de preguntas y los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Buenos días mis amigos de Colombia. Para mí es siempre un gusto y un honor hablar a ustedes desde Sao Paulo, Brasil sobre los temas de astronomía y especialmente para los miembros de la asociación colombiana de estudios astronómicos. hoy vamos a abordar el tema muy interesante, muy fundamental, básico para la comprensión de la tierra, al en el universo en su ubicación en el sistema solar y que es los solsticios equinoccios y la magia de las estaciones del año cuestiones que siempre uh, tienen las personas uh, del, del público en general como lo son, son los cambios de las estaciones del año ¿Por qué tales cambios existen? ¿Por qué cuando el invierno en el hemisferio norte es verano en el hemisferio sur? ¿Cuál es la razón, la razón de las diferencias de la duración del día y de la noche a lo largo del año? Bueno, esas cuestiones serán abordadas en esta charla. Para iniciar, vamos a revisar conceptos sobre nuestra Tierra, para ubicarnos en el tema y en el planeta. O sea, vamos, volvemos a las clases de geografía de nuestras escuelas. Para iniciar, entonces, uh, tenemos acá uh, representada, uh, un, representado un globo terráqueo, ¿no?, donde se puede identificar la América del Sur, la América del Norte, la África, acá la Europa, la Groenlandia, etc. Bueno, tenemos acá anotada el norte, el polo norte y el polo sur. Y acá, eh, estos son los puntos cardinales. Entonces, acá el este y acá el oeste. O sea, en este globo se identifican los paralelos y meridianos. Los paralelos son estas líneas, son segmentos rectos, ¿no? Uh, horizontales, aquí, ¿verdad? Y los meridianos son uh, estas líneas curvas, ¿no? Y cuando yo digo son segmentos rectos, en realidad estamos mostrando solamente la muestra del plane, ¿no? En este plano, porque en realidad cada una de estas líneas uh, es una circunferencia, es un círculo. ¿no? que son círculos paralelos de acá ah, porque están alrededor de toda la tierra bueno los paralelos son, bien se llaman latitud y los meridianos se identifican como la longitud o sea ese es el sistema de coordenadas terrestre o geográfico de nuestras clases ¿no? aquí es representado el ecuador Uh, que es una, un círculo que divide la Tierra en dos mitades, una parte norte y una parte sur, y el Ecuador está uh, designado como la origen uh, de las medidas de las latitudes. Miren que acá hay las latitudes. Uh, está aquí las latitudes norte y las latitudes sur ¿no? y que uh, siguen identificadas por uh, ángulos ¿no? uh, en grados que van desde cero hasta 90, 90 grados en el norte. Y de 0 a 90 también uh, en el sur. Y cuando yo digo ángulo, es porque estas medidas en realidad son ángulos mismo. Uh, de, uh, donde los lados están uh, en, el, en el vértice, está en el centro de la Tierra, ¿no? uno de los rayos acá. Hacia el ecuador es un lado de, 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 del ángulo y el otro lado sigue acá. Y cuando estás 10 grados es porque este ángulo es 10 grados. ¿no? Y así se tiene 20 grados, 30, hacia 90 grados. ¿no? Tienes se, siempre el, acá el ecuador como cero. ¿no? Y la misma cosa del otro lado. Los meridianos, uh, en, en contrapartida, son estos círculos verticales, ¿no? Verticales, que se dividen, uh, dividen la tierra como se si fueran, uh, no sé cómo se dice en español, pero en portugués es gomos de una naranja, ¿no? Bueno, esta entonces aquí son los, las longitudes o meridianos. Uh, de las latitudes hay cuatro latitudes que son uh, especiales, son uh, tiene denominaciones especiales y tiene un concepto especial también. Uh, el primer acá es el trópico de cáncer, que se da a 23,5 uh, grados de latitud norte. El trópico de cáncer. Del lado opuesto, uh, a 23,5 grados de latitud de sur, es el trópico de Capricornio. El top, trópico de Capricornio coincidentemente pasa por la ciudad de São Paulo, de donde hablo acá. Bueno, dos otras uh, latitudes interesantes es la, la latitud del círculo ártico que está a 66,3 grados de latitud norte y 66 grados de latitud sur, es el círculo antártico. Vamos a ver más adelante por qué estos uh, números son, en, uh, son, por qué son estos números. No? Bueno. Uh, así como el Ecuador es el inicio del de origen de las latitudes, no para el norte, y para el sur, uh, los meridianos uh, tienen su origen uh, en uh, la ciudad de Greenwich. La realidad es un barrio de Greenwich, donde ¿no? Greenwich es un observatorio de Londres, ¿no? Se queda en Londres. Esto fue un acuerdo, un agreement internacional, uh, para que fuese así. Bueno, entonces el meridiano de Greenwich es cero de, lo, de los, de los uh, meridianos o de las longitudes, ¿no? Acá entonces es cero grado y a la izquierda son 10, 20, 30, etcétera, grados de. de de longitud oeste y sigue esto hacia el otro lado de la tierra, o sea uh, 180 grados, y del otro lado uh, son las longitudes uh, este, ¿no? 10 grados de latitud, longitud, eh, longitud de meridiano oeste este, perdón, este y que sigue también hasta hasta 180 grados del otro lado del planeta. Bueno, por supuesto, eso es una recordación solamente. Uh, tengo que informarles también, ustedes ya saben, por supuesto, que las latitudes de Bogotá que se encuentra acá es de 4 grados de 35 minutos de latitud norte y 74 grados y cuatro minutos de longitud oeste. Aquí los números no están de acuerdo. Esto no tenía la precisión para ubicar esto es la ciudad de Buenos de, de, de Bogotá, pero esto es lo correcto acá, ¿no? La longitud la latitud y longitud. Uh, noten que yo dijo 35 minutos, porque aquí a cada grado uh, se divide en 60 minutos. Pero acá no es minuto del tiempo, sino de arco. ¿no? Uh, son minutos de arco, es segundos de arco. Uh, cada minuto tiene 60 segundos de arco también. Bueno, esta es la. Observación del cielo, del cielo a la noche, uh, por supuesto uh, lejos de las grandes ciudades, de los centros urbanos, y la pregunta que ocurre es: ¿están las estrellas girando alrededor de la Tierra? ¿Es así? Bueno, aquí tenemos otra. Uh, otro vídeo en que podemos uh, certificarnos que, que ocurre que es la tierra es que gira alrededor de su eje no el, el, ella que está girando y aquí se ve en el centro acá la figura de la Vía Láctea no nuestra galaxia donde el sistema solar está Uh, ubicado así que cambia tu perspectiva ¿no? cuando mires al, al cielo a la noche y veas las estrellas uh, las estrellas se están paradas en relación a la tierra ¿no? bueno ahí está aquí representado el globo terráqueo Uh, ahora vamos a abordar el ciclo del día y, por supuesto, de la noche. Cuando hablamos de día, la noche está incluida. ¿no? Uh, la Tierra sabemos todos que gira en torno, uh, alrededor de un eje, uh, en un eje imaginario, uh, que une el polo norte al polo sur, ¿no? pasa por el polo norte y el polo sur eso que ocurre bueno aquí los otros puntos cardinales este y oeste como vimos allá y el este llamado el movimiento de rotación de la tierra como todos sabemos uh, y la vuelta completa de la tierra alrededor de su eje imaginario se completa en un día y yo he visto muchas veces esto representado el movimiento al revés. Pero el movimiento correcto es este y que se puede uh, uh, memorizar uh, por, el, uh, por la regla de la mano derecha. O sea, memorizar el sentido uh, de rotación. La regla de la mano derecha es así. Uno apunta su pulgar para el norte, ¿no? y los dedos indican uh, uh, el sentido de la rotación de la Tierra. Bueno, aquí tenemos una otra representación, ahora de la Tierra y el Sol, y pero no están en, en Uh, escala correcta, o sea, la, la escala está alterada solamente para didáctica, para que entiendan mejor. Bueno, pero atención, las dimensiones están fuera de escala, ¿no? Y aquí es como la Tierra gira alrededor del Sol. Y miren ustedes, uh, bueno, este movimiento es el movimiento llamado de translación alrededor del Sol, ¿no? Todo eso ya saben ustedes y un, atención para un punto muy importante es el eje de la Tierra, el eje imaginario de la Tierra alrededor de la cual la Tierra uh, se vuelve, se uh, tiene el movimiento de rotación. Este eje es inclinado en relación al plano de la órbita de la Tierra. Y esta inclinación que él tiene, este eje, ¿no? uh, se mantiene uh, en el largo de toda su trayectoria. Uh, voy a volver acá y para que vean nuevamente. Ahí está, ¿no? El eje, la dirección del eje. Es, eh, no se altera es siempre para la misma dirección en el espacio no bueno y esto se da por un principio físico que es llamado principio de conservación del momento angular bueno estamos hablando de un principio físico y uno piensa bueno yo no soy físico como voy a anotar nunca supe esto pero en, en realidad todos nosotros tenemos uh, una experiencia de este principio, ¿no? Porque casi todos nosotros tenemos una bicicleta o una motocicleta, si fuera, y este es el este principio, es el efecto giroscopio, ¿no? Que ocurre en el equilibrio de las bicicletas y las motocicletas siempre ha pensado bueno, ¿por qué una bicicleta o una motocicleta cuando en movimiento ella permanece uh, en equilibrio? bueno, permanece en equilibrio por este efecto giroscopio que es el principio de conservación del momento angular o sea en cuanto hay movimiento de las ruedas, en cuanto hay este movimiento, este movimiento hace con el con el que el eje de las bicicletas y de las motocicletas, los ejes se mantengan siempre en la horizontal, siempre en la horizontal, o sea, mantienen conservan este momento angular. Si uno para, ahí sí, no se mantiene más el equilibrio, ¿no? Y este principio es que hace con que eh, el eje de la Tierra se mantenga eh, alrededor del Sol en su órbita, ¿no? Bueno, el intervalo entre dos temporadas consecutivas de la Tierra alrededor del Sol. Nosotros sabemos, es el año o el año tropical o el año solar, como se dice también. Y este sabemos la duración. Bueno, sabemos que 365 días y cerca de 6 horas, pero uh, la exacta, uh, uh, el, el exacto intervalo es 365 días. 5 horas. 48 minutos e 46 segundos. E acá estamos hablando de tempo, né? Horas, minutos de, de tempo e segundos de tempo, Ou seja, em fração seria 365,2422 dias. Bueno, e por que se chama Año Tropical? no tiene nada a ver con los trópicos de la Tierra, sino a ver que el trópico en griego quiere decir vuelta, ¿no? Así el año tropical es el año que la Tierra, es el año definido por la translación de la Tierra alrededor del Sol. Así que esto es un, son datos muy importantes para nosotros, ¿no? Bueno, aquí tenemos representada uh, una fotografía en, eh, del sol, ¿no? Y aquí representada en este punto la Tierra. Por supuesto, la Tierra no está tan cercana del sol, ¿no? Si estuviera acá, sería tostada por el sol totalmente, ¿no? Uh, pero la puso acá solo para que compares las dimensiones de la tierra con las dimensiones del sol? no? para mejor comparación, uh, veamos el, los diámetros: ¿no? el diámetro de la tierra tiene 12,700 kilómetros y el diámetro del sol tiene 1,400,000 kilómetros de diámetro. bueno. Uh, entonces eh, encajarían un millón de tierras dentro del Sol si pudiéramos hacer así. Eso es lo que está representada en esta figura. ¿no? Uh, un millón uh, de tierras dentro del Sol. Bien. Esto es una protuberancia solar. Uh, son, la protuberancia son ejeciones, ¿no? Desde la superficie del sol hacia el espacio. Mire el tamaño, ¿no? La dimens las dimensiones de esta protuberancia cuando comparadas con el tamaño de la tierra, ¿no? Y esto ocurre todo el tiempo. Bueno, ahora vamos a recordar una clase de matemática, ¿no? A ver, una elipse. Una elipse aquí puede ser representada, se parece a un círculo, pero en realidad no tiene, es un círculo, tiene una excentricidad distinta, ¿no? Bueno, en matemática la elipse es definida como el lugar común. Uh, de los puntos equidistantes uh, de dos puntos fijos que se llaman focos, ¿no? Bueno, para para trazar una elipse uh, es posible con un lápiz, uh, una cadena, ¿no? Y dos clavos o dos uh, pins acá y Uno puede trazar de esta manera una elipse. La distancia de este foco, de estos focos, puede variar y variando las distancias, varían la excentricidad. O sea, está más, uh, no sé cómo se llama en español, pero la excentricidad de esta curva. Cuando se Uh, hace que los focos uh, van a, a se aproximando del centro acá y cuando coinciden con el centro, este es el caso que esta no es propiamente una elipse sino un círculo. Un círculo, un círculo es una elipse con, en la cual los dos focos coinciden con el centro. O sea, el círculo es un caso particular de, la, de, de una elipse. ¿no? Bueno, ¿y por qué me recordamos esto? Porque la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo como todos sabemos, sino una elipse. Una elipse en la cual... Uh, el sol ocupa uno de los focos si puede uh, notar acá el sol no está en el centro ¿no? de esta curva uh, azul sino uh, un poco alejada del centro ¿no? Uh, des... alejada bueno entonces en este eh, Aquí, entonces, aquí es la órbita de la Tierra, ¿no? Un elipse, con el Sol en un foco. Bueno, en 4 de enero, uh, la posición relativa de los dos es tal uh, que esta distancia del Sol a la Tierra, o de la Tierra al Sol, es de 147 millones de kilómetros. Eso se da en 4 de enero. Bueno, y a lo largo del año la, la órbita, la, la Tierra, uh, percorre su órbita y en 4 de julio estará del otro lado y en este instante esta distancia uh, se, está aumentada ¿no? uh, de, para 150 millones de kilómetros. Entonces es distinta. Eso se da porque el Sol escupa uno de los focos, ¿no? Y la órbita no es un círculo, sino una elipse. En este instante, oh, mira, alrededor del 4 de enero, eh, llamamos este punto como perihelio, ¿no? Ah, helio. Uh, es de la palabra sol en, en griego y uh, pere perímetro, no de periferia. No aquí, entonces ello es el sol, y en el otro lado, cuando está más lejos, más lejos de la del sol, cuando la tierra está más lejos del sol, es el afelio. Es afelio. Bueno, en el perielio y en el afelio, no sólo. Las distancias de la Tierra al Sol son distintas, como la velocidad de la, de la Tierra también. La velocidad de la Tierra en el perihelio es de 30,3 kilómetros por segundo y la velocidad en el afelio es de 29,3 kilómetros por segundo. Así que hay, es distinta. Cuando está más cerca Uh, más cercana de no más cerca del sol tiene mayor velocidad y cuando estás más alejada la velocidad es menor pero las leyes que, que describen todos estos movimientos son las leyes de Kepler de, de la astronomía bueno esta velocidad no los dice mucho, ¿no? ¿Ven? 30 kilómetros por segundo. Es rápido, pero no tenemos idea de qué es. Uh, a ver cómo se cómo este número cómo se, cómo se es distinto uh, cuando se transforma acá en kilómetros por hora. En kilómetros por hora tenemos que esta velocidad es de 109.080 kilómetros por hora. Una velocidad muy grande, por supuesto, y del otro lado, esta, esta velocidad es de 105.480 kilómetros por hora. Bueno, y uno no se da cuenta que tenemos esta velocidad toda. ¿Y por qué? Estamos acá, la Tierra toda tiene esa velocidad, ¿no? Cuando digo la tierra, la tierra toda es las montañas, uh, uh, no, la, el agua de toda la tierra, los edificios y nosotros. Entonces quiere decir que nosotros tenemos esta velocidad de eh, más de cien mil kilómetros por hora en relación al sol. Sí, eso ocurre. Bueno, ¿y cómo no se nota eso? Bueno, pero por la misma razón, cuando tú estás en un bus o en un tren, un metro, uh, en el, cuando uh, la, las velocidades son altas, son, bueno, cualquier velocidad distinta de cero, ¿no? Uh, a ver, un bus con 50 kilómetros por hora, uh, tú miras a tu compañero de silla, y, y él tiene la misma velocidad que usted, pero en relación uno al otro están parados. Pero cuando mira afuera de la ventana, ahí se da cuenta que en relación al suelo tiene velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿no? Aquí la, la misma cosa. Nosotros en la Tierra, como todos tenemos la misma velocidad, no damos cuenta de esta uh, velocidad muy elevada. ¿Ok? Bueno, ¿y será esta ra razón del verano y del invierno? O sea, que cuando la Tierra se encuentra más cercana al Sol, uh, es verano, y cuando la Tierra está más alejada del Sol, es uh, invierno. Bueno, sorpréndase, uh, una estadística de las, en las universidades americanas indicó que cerca de entre 60 y 70% de los estudiantes universitarios uh, así lo creían. Así lo creen todavía, ¿no? Y eso se da en todo el mundo. ¿no? Y eso es extraño porque solo pensar un poquito que cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur, y así es que no es posible, la Tierra no se cambia, no se divide en dos de esta forma, ¿no? Así que no es esta, por supuesto, la razón del verano y del invierno. Esta distancia media de la... Tierra hasta el Sol. La distancia media es de 15 millones de kilómetros. No es la media de estas dos, pero a la media de todo, alrededor de toda la, la órbita de la Tierra. ¿no? Esta distancia media es de 150 millones de kilómetros. Muy cerca de esto, no tiene una variación uh, fraccionaria acá. E esta distância media é uma unidade de medida para nosotros em la astronomia. Esta unidade se chama a unidade astronómica. Assim que uma unidade astronómica é a velocidade, en, en, en astronomia es, uh, la astronomia, é como o metro para a astronomia. Ou seja, usamos a uh, unidade astronómica eh, que é definida como. La distancia media entre uh, la Tierra y el Sol. <coughs> Perdón. Bueno, aquí un, un pensamiento, uh, de, uh, un trozo de sabiduría de Mafalda, ¿no? Que todos conocemos, está aquí en portugués, pero comprenden. Algunas personas no entienden que la Tierra gira alrededor del, alrededor del Sol, y no en torno de ellas. <laughs> Mafaldita siempre nos sorprende, ¿no? Bueno, aquí están dos fotografías que es de tamaño aparente del Sol observado desde la Tierra. La parte de la derecha es cuando uh, la Tierra se encuentra en el perihelio, o sea a 147 millones de kilómetros. Entonces está más cercana de la Tierra, el Sol está más cercano de la Tierra que en el afelio y así se parece mayor. ¿no? Y esta es la diferencia que se observa. Bueno, y ahora en el centro de nuestra conferencia, uh, aquí son los siglos, uh, ciclos de la, los ciclos de las estaciones del año. Aquí representados uh, por la primavera en verde, ¿no? el verano en amarillo, el otoño en rojo y el invierno eh, por azul. Uh, es verdad que esto, al, al, esto, al perdón, ups, las estaciones, las cuatro estaciones repiten todos los años y esto y se cambian a lo largo de, de, de un año, ¿no? Pero se repiten todos los años. Bueno. A ver entonces las estaciones del año, los solsticios y los equinoccios. Aquí nuevamente atención para las dimensiones fuera de escala, ¿no? Aquí la Tierra está todavía mayor que el Sol, solo por una cuestión cuestión didáctica, ¿no? Para que lo entienda mejor. Bueno, aquí está el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Este plano de la eclíptica es el plano en que, que, que contienen la, contiene la órbita de la Tierra. Y es interesante porque todos los otros planetas se encuentran aproximadamente en este plano, con pequeñas diferencias, ¿no? de algunos grados pero este plano es llamado de eclítica es muy importante conocer este concepto aquí miramos nuevamente que el eje de la tierra está inclinado en relación al plano de la eclítica ¿no? aquí la trayectoria anual de la tierra no la dirección el sentido ¿no?, y este movimiento de translación. Acá en este movimiento de, de rotación eh, tenemos el eje de rotación de la Tierra inclinado y aquí la normal al plano de la eclíptica. Normal quiere decir uh, perpendicular al plano, ¿no? Entonces, estos dos uh, ejes, estos dos segmentos rectos, ¿no? Tiene un ángulo entre sí de 23,5 uh, grados. ¿Se acuerdan de este número? ¿No? ¿Se acuerdan que este número es exactamente el, 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 la diferencia de la latitud de, de dos, uh, do, dos latitudes importantes, ¿no? De los trópicos, ¿no? Bueno, aquí representado está el ecuador de la Tierra, ¿no? En la parte más al el lado del Sol. Ah, esto está representado uh, una fecha uh, cerca del 21 o 22 de diciembre, depende de, del año, ¿no? Y en este instante, eh, un rayo del Sol o los rayos solares, son perpendiculares a la Tierra a, a, a 25 grados abajo del Ecuador. O sea, es perpendicular acá, exactamente en el trópico de Capricornio. ¿no? Exactamente en el trópico de Capricornio. Esto ocurre alrededor del 21-22 de diciembre. Bueno. Aquí también está representada, por supuesto, del, del este lado es el día, del lado opuesto es la noche, ¿no? Esto es la definición de día y noche acá. Bueno, uh, ¿qué sucede con esto? Esta distinta uh, situación, uh, digamos, uh, geográfica, ¿no? La energía solar. Es más grande en el hemisferio sur um, en, esta, en estas fechas, ¿no? Y esta fecha, una específica por año, 21-22, es el inicio del verano acá en el hemisferio sur. Y eh, la energía solar es más pequeña en el hemisferio norte. Así que en el hemisferio norte, esta fecha es el inicio del invierno. Estas fechas del inicio, del principio del invierno y el principio del verano son los solsticios. Entonces, tenemos acá, en esta, en esta fecha, el solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur. Bueno. La Tierra sigue su trayectoria en la órbita y, y uh, uh, en 20 de marzo, exactamente en 20 de marzo, está en esta situación en que los rayos solares ahora inciden no más abajo del ecuador sino en el propio ecuador, ¿no? Los rayos solares son perpendiculares a la Tierra en el Ecuador. O sea, iluminan y uh, distribuyen la iluminación o el calor, la energía solar, uh, igualmente por los dos hemisferios. O sea, los rayos solares en este instante son perpendiculares a la Tierra en el Ecuador. ¿Ok? Bueno. La energía solar es igual en ambos hemisferios. Y este es el principio uh, de la ecuación, del equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. ¿no? Después de, de, de invierno en el hemisferio norte sigue la primavera. y ese instante en esta fecha es el principio del equinoccio de otoño en el hemisferio sur así que tenemos uh, el 20 de marzo es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte equinoccio de otoño en el hemisferio sur la tierra sigue sur trayectoria en su órbita y cuando llega alrededor del 20 o 21 de junio está en la situación opuesta de acá en diciembre y en, este, en esta fecha los rayos solares son perpendiculares a la tierra ahora no más en, la, en el ecuador sino a 23,5 grados arriba, arriba del ecuador, ¿no? Aquí, están exactamente aquí, ¿no? Mire, están perpendicular, no quiere decir que no, no ilumine el ecuador, ni tampoco acá a la parte inferior, 25 abajo, ¿no? Ilumina aquí toda la tierra en la realidad, pero la perpendicularidad se da exactamente a 23,5 grados arriba del ecuador o sea en este punto en esta situación acá en esta línea o en este círculo alrededor de la tierra que es exactamente el trópico de cáncer ¿no? acá es el trópico de capricornio acá el, el trópico de cáncer muy bien Así, la energía solar en este instante, en esta fecha, es más pequeña en el hemisferio sur. O sea, es invierno en el hemisferio sur. Y la energía solar es más grande en el hemisferio norte. O sea, es el principio de verano en el hemisferio norte. Y a estos puntos, no a este, insta, a este instante, en esta fecha, se llama el solsticio. ¿No? El solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Uh, atenten que es el opuesto de acá en diciembre. ¿no? Aquí tenemos el invierno en el hemisferio norte, aquí tenemos en junio el hemisferio norte el verano. Bueno. <coughs> <coughs> Perdón, y la, la Tierra sigue su trayectoria acá en su órbita. Y cuando llega a, en 22 a 23 de, diciembre, de septiembre, de acuerdo con el año, no estas fechas varían un poco. Uh, llega el lado opuesto, eh, el, el, el allá, y tenemos acá también en este instante. Los rayos solares uh, incidentes uh, en la Tierra eh, exactamente en el Ecuador. Aquí no se ve, por supuesto, porque está en el otro lado de la Tierra, ¿no? Bueno, los rayos solares son perpendiculares y la energía solar, igualmente que aquí arriba, es igual en ambos hemisferios. Y es como es igual se llama equinoccio de otoño en el hemisferio norte y equinoccio de primavera en el hemisferio sur. ¿no? La primavera, primavera siempre antecediendo uh, al verano. ¿no? Bueno, y aquí tenemos entonces uh, los equinoccios y solsticios definidos por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol durante un año trópico, un año solar, ¿no? y esto es debido a inclinación del eje de la Tierra. Y todo planeta uh, que tiene uh, su eje de rotación ¿no? inclinado en relación al plano de su órbita alrededor del Sol, tiene también las estaciones de las estaciones del año así tiene marte también y tiene los demás pero las inclinaciones no son siempre siempre las mismas ¿no son distintas que la tierra <coughs> perdón y la palabra equinoccio por qué esa palabra esto es del latín Equinoctium, equus, que significa igual, y nox es el genitivo, ¿no? la declinación genitivo de latín de noche. O sea, en los equinoccios, las noches son iguales, quiere decir la duración de las noches son igual a, 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 las, a las duraciones de las noches son iguales a las duraciones del sol perdón uh, del día entonces la duración de un día es igual a la duración de una noche bueno esto se da exactamente en los equinoccios no bueno, hay una pequeñita diferencia, pero esto interesa a los físicos, a los astrónomos que van a estudiar más a, a, a profundamente este tema, ¿no? Pero la origen de la palabra equinoccio es exactamente esta y las diferencias son de pocos segundos. Bueno, y la palabra solsticio, solsticio también de latín que de sol que quiere decir por supuesto el sol y sister, que quiere decir parado aquí es un concepto un poco más uh, difícil de se ver en este en este diagrama no en este dibujo <coughs> un minuto que voy a tomar una agüita bueno Aquí tenemos una tabla con las fechas y horas de los equinoccios y solsticios. ¿no? Y aquí esta tabla es desde el año 2015 al año 2025. Y está aquí uh, evidenciado de 2020. Bueno, estoy atrasado, estoy en el año anterior, pero aquí tenemos uh, lo exacto. A la exacta fecha, el día en que eso ocurre, el tiempo, ¿no? El equinoccio, ¿no? De marzo, que también se llama el equinoccio de marzo, solsticio de junio, equinoccio de septiembre y solsticio de diciembre, ¿no? Bueno, uh, en este caso, en esta tabla, las horas están, uh, no son las horas locales porque son para todo el mundo, pero una hora específica. ¿no? La hora K que está anotada acá es la hora UTC, o sea uh, the Coordinated Universal Time. O sea, el tiempo universal coordinado. Bueno, esta es una nomenclatura oficial. Pero puede tener en cuenta que estas horas que están acá expresas son la hora del meridiano de Greenwich. ¿no? Así que esta hora acá de, en que ocurre y eh, que ocurrirá en el, en el día 20 de este 20 de este mes, ¿no? Uh, el equinoccio de marzo, ¿no? Uh, es 9 horas y 37 minutos uh, de UTC. Y esto para exprimir en la órbita, en, perdón, en la hora uh, local de Colombia, o sea, local acá de Bogotá, creo que es lo mismo en toda Colombia, ¿no? La hora local es la hora UTC menos 5 horas, o sea, El equinoccio de marzo uh, en Colombia ocurrirá en el de, día 20 exactamente a las 4 horas y 37 minutos, a hora de São Paulo es la hora UTC menos -3. Tenemos 2 horas los otros de diferencia. Bueno, aquí está una representación Se ve acá en la izquierda, ¿no? Ah, de un hombre en la superficie de la Tierra, ¿no? Aquí la superficie es representada por el verde, el cielo como azul, ¿no? Acá en amarillo el Sol y en la, en la línea amarilla acá es la trayectoria del Sol durante el día y acá tenemos el. Ecuador celeste en negro. Así que en negro es el color celeste. ¿no? En amarillo tenemos la trayectoria del sol en un día, durante un día. Esto está representado acá en la latitud de Bogotá, ¿no? de Colombia, es 41, uh, la latitud de 41. Uh, como un norte, no, La latitud norte. Bueno, uh, se ve acá que esta posición varía con el, con a lo largo del tiempo, no, a lo largo del año, no, cuando la, uh, uh, en, en el intervalo de un año. Así que tenemos el intervalo de un año acá. Vean que la trayectoria del Sol uh, se da en, en, distinta a lo largo del año. ¿no? Acá nace el Sol, nace quiere decir sale el Sol uh, del punto cardinal. No es en el punto cardinal este, sino mira que eh, sube hasta más arriba del instante no, del, del punto cardinal este. Uh, pasa por el punto cardinal este y sigue para abajo ¿no? bueno en este instante en este extremo acá es uh, exactamente uh, como está el sol uh, en la uh, en el trópico de capricornio ¿no? bueno Aquí está uh, cómo varía el, 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 la trayectoria del Sol a lo largo del año. ¿no? Y entonces, mire aquí, el nacer del Sol, el, el salir del Sol, varía uh, a lo largo del año. Y se va, pasa acá por el, 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 el ecuador celeste, va hacia arriba, para y vuelve ¿no? el nacer del sol sigue hacia arriba, para y vuelve bueno si el sol va hacia acá hacia abajo para y vuelve en este punto en que para y vuelve es el punto de solsticio no solsticio entonces en las extremidades son los solsticios. Y cuando pasa por el, el ecuador celeste, acá en negro, está exactamente en los equinoccios. Bueno, eso es. Bueno, el sol no sale en el punto cardinal uh, y tampoco se pone en el punto cardinal oeste, ¿no? Eh, varía a lo largo del año. Bueno. Acá está como sería en Sao Paulo, ¿no? La inclinación, mira la inclinación del Ecuador celeste es distinta de Bogotá. Porque estamos acá en 23 grados de 33 uh, minutos sur, ¿no? Y acá 46, 46 uh, grados. Y 38 minutos la longitud oeste. Bueno, uh, mire la sombra como, como está representada en ese dibujo, bien interesante que varía a lo largo del año. ¿no? Bueno, aquí se ve fotografías una sucesión de fotografías del amanecer durante todo el año el amanecer no del, uh, uh, hace el sol durante un año ¿no? esto está en Bavaria en Alemania mire que sol va hacia el el, el norte acá no para y vuelve Cuando para y vuelve es el solsticio, y acá pasa por el ecuador celeste, va hacia el sur, para y vuelve. Ok. Bueno, y aquí tenemos uh, el famoso. Expresidente americano Barack Obama en una visita a un monumento que se llama Stonehenge en Inglaterra. ¿No? Mira el tamaño de estas piedras, ¿no? es una sucesión de piedras, y aquí se ve ¿no? a largo las piedras en horizontales con la piedra. Perdón, las piedras horizontales arriba de las piedras verticales. Bueno, acá es, se ve que estas piedras se distribuyen alrededor, alrededor de círculos ¿no? concéntricos. ¿no? Bueno, esta estructura del círculo concéntrico de piedras, uh, las piedras tienen cerca de 5 metros de altura y pesan 50 toneladas así que uh, se sabe que este uh, monumento fue construido entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo miren ustedes cómo se podría pensar el transporte de estas piedras porque aquí en esta parte de donde está ubicado no tiene piedras, las piedras son uh, vienen de lejos no no había camiones por supuesto ni tampoco uh, grúas no no sé cómo se llama en español no para uh, levantar estas piedras bueno este monumento era utilizado para estudios astronómicos interesante esos estudios astronómicos estaban correlacionados con las estaciones del año, ¿no? y con los solsticios y equinoccios. No era solamente para estudios astronómicos, sino para estudios mágicos, ¿no? Porque siempre que tiene un fenómeno astronómico, uh, el pueblo en general se imagina que es una magi magia, magia, ¿no? Una mágica, ¿no? Y, bueno... Y también, por supuesto, era aprovechada para los estudios religiosos, ¿no? Había siempre religiones que se aprovechaban de estos fenómenos uh, astronómicos. Aquí se ve el Stonehenge y el sol eh, exactamente en el solsticio de verano, ¿no? está aquí en una alineación con el solsticio de verano. Bueno, y aquí tenemos una sucesión de fotografías con el sol uh, arriba del horizonte, ¿no? Cada vez más arriba, después baja, sigue bajando hasta un mínimo y después sube. Y esto se da a lo largo de un día. Un día en que aquí es mediodía y aquí es la medianoche. O sea, este es el fenómeno por lo cual conocemos ¿no? el sol de la medianoche. ¿no? El sol de medianoche. Bueno, esas son fotografías. ¿Y de dónde es esto? ¿No? Esto ocurre arriba del círculo ártico que vimos. O abajo del círculo antártico, ¿no? Es una situación en que durante el verano, en eh, de, de estas, eh, de estas, eh, de estas situaciones geográficas, ¿no? El sol eh, nunca se pone durante el, eh, un día de 24 horas, ¿no? Eh, donde hay el sol de medianoche. Bueno, esto era en síntesis lo que quería hablar a ustedes. Y gracias por su atención. Y si quieren uh, seguirme en el Facebook, yo tengo la página que después de facebook.com uh, barra paulo.leme, uh, Toda semana yo publico unas cosas de... astronomia, de divulgação da de astronomia e se si seguir-me solamente é solicitar amistad por el Facebook. Muito bem, graças por sua atenção e foi muito, uh, estou muito feliz de falar para os y e estou à disposição para quando quiser. Ah, se si tiver alguma dúvida, pode poner a dúvida acá en el Facebook. Buen día para todos.